A 12 meses de que el presidente Otto Pérez culmine su gestión al frente del país, este conversó con Publinews acerca de los tres ejes principales en los que se focalizará en su último año: seguridad, competitividad y desnutrición. Pérez destacó el trabajo a lograr una disminución en los hechos delictivos y de la tasa de homicidios, la cual hoy en día se sitúa en 31 por cada 100.000 habitantes, misma que pretende bajar a 27 para cuando entregue la presidencia. Enfatizó que con esa meta sacaría a Guatemala del listado de los países más violentos. Asimismo, explicó que la economía en el país está creciendo a una tasa mayor al 4%. Finalmente, el mandatario recordó que antes de tomar posesión, propuso a los organismos internacionales especializados en el tema de desnutrición reducir la tasa hasta un 10%. A pesar de que estas organizaciones le advirtieron de que era una meta muy ambiciosa, decidió aplicarla con el objetivo de que se vieran forzados a trabajar con mayor compromiso. El mandatario dijo haber logrado un 2% para finales de 2014 y espera que al concluir su mandato alcance el 6%.